Ok, bueno. Ahora sí, después de haber ministrado al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos, vamos a prepararnos en esta noche para algo muy importante y vamos a dar la entrada de nuestros jovencitos. Hoy hay unos jovencitos de la iglesia, ¿sí?, que están en esa edad que para algunos es complicada y difícil, la que conocemos como la adolescencia. Pero que la verdad, cuando nosotros aprendemos a guiar nuestros hijos de la mano del Señor, pues es una edad maravillosa. Y se lo digo por experiencia, tengo una hija de 18 años, gracias al Señor porque la hemos podido llevar, la hemos podido instruir y le damos la gloria a Dios por esto. Y hoy vamos a tener precisamente la ceremonia de consagración. Recuerde, nosotros tenemos bíblicamente la ceremonia del bautismo, ¿sí? Pero nosotros no bautizamos niños, sino que bautizamos ¿qué? Adultos, porque la Biblia enseña que el bautismo se hace es ¿qué? Adultos. Se hace es la presentación de los niños, ¿sí? Presentación. Cuando los niños están pequeños, recién nacidos, se presentan como dice la Escritura. Entonces, en la presentación, sus padres vienen y al altar y como dice el nombre, presentan a sus pequeños hijos recién nacidos. Y son los padres los que hacen un compromiso delante de Dios. Son los padres, ¿ok? Los que se comprometen en instruir a ese pequeño, en instruir a ese niño, ¿ok? Luego nosotros hacemos lo que es la consagración, que es como una especie de transición de ese compromiso, donde los padres van entregándole ese compromiso a sus hijos para que ellos lo vayan ¿qué? Desarrollando. Y posteriormente, después de la consagración, viene ya el bautismo, que ya es la decisión personal de cada individuo, de un compromiso total delante de ¿quién? Del Señor. Por eso, ¿Jesucristo a qué edad se bautizó? A los 30 años. Usted no ve que ni María ni José llevaron a un bebecito para bautizarlo. Dice que lo llevaron a presentarlo. Por tanto, nosotros hacemos es como dicen las Escrituras. Y hoy vamos a tener, es el tiempo de la consagración, en donde nuestros pequeños o en donde han pasado o están pasando, están en esa transición de pasarles a ellos ese compromiso, ¿sí? Que un día los padres adquirieron cuando ellos eran bebés y ahora les van transmitiendo ese compromiso, ¿sí? Para que ellos puedan realmente delante del Señor crecer como verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces voy a invitarles por favor a ellos, ¿sí? Para que vengan acá. Voy a pedir por favor que nadie se vaya a parar y mucho menos vayan a pasar por la mitad del templo, porque ellos van a hacer su ingreso ahí.
Muy bien, muchas gracias. Es una de nuestras danzarinas, Natalia. Muy bien. Así hacen ellos entonces su entrada. Aquí están nuestros consagrandos, ¿sí? Estas chicas y chicos que hoy van a ser consagrados en el nombre del Señor. Amén. Es un momento especial para ellos y también para sus familias. Ahora escuchábamos, mientras ellos hacían su entrada, un cántico en idioma hebreo. Tal vez usted no entienda lo que dice, pero es un cántico que hace un llamado a los mensajeros de paz. Y nosotros somos mensajeros del cielo. Dice, se habla de los mensajeros del cielo, aquellos mensajeros que vienen a traer las buenas de paz, las buenas del Rey de Reyes. Y eso es lo que ellos son en el nombre de nuestro Señor. Ellos se van a constituir en mensajeros del cielo. Y ese es el llamado a los mensajeros del cielo, a los mensajeros celestiales, para que lleven la palabra de bendición, la palabra de paz entre Dios y los hombres. Amén. Ok, nosotros vamos entrando en materia en esta noche. Recuerde que en este fin de semana estamos celebrando una fiesta, más bien una conmemoración, llamada la fiesta de Purim. Es una de las fiestas del pueblo judío, ¿sí? La fiesta de Purim. Y aclaro que es una fiesta del pueblo judío, a diferencia de las otras fiestas que son las fiestas del Eterno Dios. Porque, por ejemplo, la Pascua, sí, que vamos a celebrar próximamente, es una fiesta del Eterno Dios. En la Biblia se le llama las fiestas del Eterno Dios. Pero esta fiesta que hoy estamos rememorando o conmemorando, la fiesta de Purim, es una fiesta del pueblo judío. No fue una fiesta ordenada por el Eterno Dios, pero sí fue un evento histórico. Y como evento histórico nosotros tenemos que entenderlo porque tiene una aplicación también espiritual. Y desde anoche que empezamos esta conmemoración de la fiesta de Purim, estamos entendiendo lo que sucedió y esto se describe en el libro de Esther. Voy a pedir por favor que usted abra su Biblia en el libro de Esther. Si usted trajo su Biblia, por favor ábrala allí en el libro de Esther. Libro de Esther. Allí en este libro se cuenta toda la historia de lo que sucedió en aquel entonces. Y como veíamos anoche, el libro de Esther nos narra cómo un hombre llamado Hamán quiso exterminar al pueblo de Israel y pidió que todos los judíos, todos fueran exterminados. ¿Qué tal si leemos nuevamente allí? Vayamos a Esther. Quiero que vayamos al capítulo 3, por favor. ¿Sí? Al capítulo 3 de Esther, por favor. Esther, libro de Esther, el capítulo 3. Dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Hamán, hijo de Amedata, el agageo. Recuerde que Hamán era un hombre perverso. Era un descendiente del linaje del rey Agag, un rey que había sido rey sobre el pueblo de Amalec. Y recuerde quiénes fueron los amalequitas o amalecitas. Los amalecitas fueron el primer pueblo que atacó a Israel cuando salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto por mano de Moisés y entraron al desierto, este reino de Amalec vino ante Israel para atacarle, vino para destruirle. Y dice la palabra que les salió por la espalda y aprovechó que ellos estaban cansados, muchos de ellos, y les asesinó a muchos. Y desde allí empieza esta historia de confrontación con Amalec, un pueblo asesino, un pueblo que no perdonaba la vida de los extranjeros. Todo el que se atrevía a pasar por los linderos y por los límites con Amalec los mataban. Era un pueblo despreciable. Y dice la palabra que este pueblo salió a matar a Israel. Israel tuvo que verse obligado a confrontarlo. Y este hombre, Hamán, era un descendiente de los amalequitas. Un descendiente directo del rey Agag, un rey que tuvo que enfrentarse en el tiempo de Saúl, del rey Saúl, el rey
el rey de los israelitas, el rey de Israel, este rey, Agag, se enfrentó a Saúl. Y Saúl tenía la orden de destruirlo, pero Saúl no lo quiso destruir. Y este rey tuvo su descendencia. Y de esa descendencia vino este hombre del cual se nos está narrando aquí, Hamán. Por eso dice que él era hijo de Hamedata el Agageo, es decir, hijo o descendiente del rey Agag, es decir, que era del linaje de Agag el Amalequita. Y dice acá que el rey Asuero, o Artajerjes, es el mismo rey él, lo ensalzó y estableció su autoridad por encima de todos los príncipes que estaban con él. Y todos los súbditos del rey Asuero que estaban en la puerta real se inclinaban y se postraban ante Hamán, porque el rey así lo había ordenado. Pero Mardoqueo, Mordejai en hebreo, Mardoqueo, no se inclinaba ni se postraba delante de él, delante de Hamán. Y los súbditos del rey que estaban en la puerta real preguntaban a Mardoqueo: ¿por qué desafías el mandato del rey? Y preguntándole ellos cada día sin que él les prestara atención, ocurrió que lo denunciaron ante Hamán para ver si Mardoqueo se mantendría firme a su dicho, por cuanto él les había declarado que era judío. Mardoqueo era un judío piadoso. Y cuando Hamán observó que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba delante de él, se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano solamente sobre Mardoqueo, sino que también quiso hacerlo sobre todo el pueblo de Mardoqueo. Y Hamán procuró exterminar a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero por ser el pueblo de Mardoqueo. Entonces vemos allí que cuando Hamán fue exaltado por el rey Asuero, una de las cosas que él pidió, y eso lo sigue diciendo la lectura si usted lo lee, es que el pueblo judío todo fuese ¿qué? Exterminado. Todo el pueblo judío fuese exterminado. Y así fue decretado. De hecho, el rey Asuero le dijo que así sea. Y él sacó cartas para que fuera exterminado todo judío. Y se le dio prácticamente, eso sucedió en el primer mes del calendario bíblico, el calendario hebreo, ¿sí? Se dio la orden el día 13 del primer mes, que se llama el mes de Nisan o el mes de Aviv. Y desde allí se dio aviso de que debían ser muertos en el mes de Adar, en el mes 12. En el día 13 debían ser muertos todos los judíos. Por tanto, empezaron a repartirse cartas para que el exterminio sobre todo el reino de Persia se extendiera donde hubiese un judío. Judío que vieran, judío que había que matar. Por tanto, había una situación de muerte sobre el pueblo de Israel. ¿Pero qué había pasado? Si nosotros vamos al capítulo 2, vaya por favor al capítulo 2, al versículo 7, que es donde nos vamos a centrar, capítulo 2 de Esther, el versículo 7, mire lo que dice la Biblia. Y él, Esther 2:7, y él, hablando de Mardoqueo, había criado a Hadasá, es decir, Esther, quien era hija de un tío suyo, porque ella había quedado sin padre y madre, y la joven era bella de figura y hermosa y de hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como hija suya. La Biblia nos narra aquí que Mardoqueo fue quien crió, fue quien levantó como hija a la que conocemos como Esther, que su nombre en hebreo era como Hadasá, ¿sí? Hadasá, y eso lo vamos a entender luego qué significa el nombre Hadasá, no ahora, mañana. Sí, vamos a entender qué significa el nombre Hadasá y por qué la importancia de ese nombre. Pero ella era conocida con el nombre de Esther, un nombre caldeo, un nombre persa. Y Mardoqueo, ¿sí?, cuando se dio cuenta que esta pequeña niña, aunque eran primos, al parecer se llevaban cierta distancia de edad, porque eran primos, tanto Esther como Mardoqueo.
Pero como se llevaban cierta distancia de edad, y cuando él vio que Esther quedó sin padre y sin madre, es decir, quedó huérfana totalmente, decidió tomar a Esther para constituirse en su padre. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y dice la Biblia que él crió, no sé si su Biblia dice que él, ahí dice criar, si ¿sí dice allí? Dice, y él había criado a Hadasá. ¿Sí dice así? Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender. Esta historia es muy impactante. Mardoqueo tal vez no entendía ni sabía en su momento lo que iba a hacer con Esther. Él lo que iba a hacer era criarla, él iba a educarla y la iba a levantar como una hija suya. Iba a depender muchísimo la crianza de ella, el que Israel fuese libre y salvo años después. Tal vez Mardoqueo ni se imaginaba que estaba criando precisamente a la que iba a ser la liberadora y la salvadora del pueblo de Israel. ¿Quién sabe cuántos de nosotros se nos ha entregado una responsabilidad con nuestros hijos? Y tal vez el Señor quiere usar a nuestros hijos para ser hombres y mujeres que lleven restauración y que traigan beneficio a nuestro pueblo, a nuestra nación. ¿Quién quita que usted sea el padre de una persona muy importante a quien el eterno Dios quiera usar como instrumento de bendición para Colombia, para esta nación? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? A Mardoqueo no se le había revelado lo que iba a suceder con Hadasá o Esther, pero sencillamente él se preocupó de criar a Esther como su propia hija. Y en la crianza que él le iba a dar a ella, iba a estar la base de la liberación y de la salvación del pueblo judío. Porque fue a Esther a quien Dios usó, a esa mujer, para liberar en aquel tiempo, cuando Hamán dio la orden de matar a todo el pueblo judío. Fue Esther quien Dios usó para liberar a su propio pueblo. ¿Cómo fue la crianza de Esther? ¿Qué es lo que el Señor le había dado a Mardoqueo? Había puesto en sus manos a una pequeña niña que iba a ser la liberadora, la salvadora de su pueblo. Y es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Ella había pasado por una situación muy dura, muy difícil, muy triste: la pérdida de sus padres. Y es algo muy, muy fuerte, la pérdida de sus padres. Yo me crié, por ejemplo, mi caso, mis padres ya fallecieron. Tanto mi padre como mi madre fallecieron. Yo me crié con mi abuela, ¿sí? Yo me crié con ella. Claro, el dolor es muy grande, no tener el papá, no tener la mamá, es muy tremendo. Y tal vez el dolor de ella era muy grande. Sin embargo, Mardoqueo se entregó a Dios para este desafío que iba a tener. Este desafío en el cual él iba a participar, criar a Esther como su propia hija. Pero me llama la atención la palabra que se ha traducido allí como criar. ¿En su Biblia dice criar o hay alguna otra palabra? ¿Cómo? ¿Adoptar? Bueno, la palabra adoptar, criar, ¿sí? No importa cuál sea la traducción que le hayan hecho ahí. Pero me llama la atención la palabra hebrea que se usó, porque recuerde que eso está escrito originalmente en idioma hebreo. Y cada palabra tiene un poder tremendo. Esa palabra que se tradujo como criar allí es la palabra hanaj en hebreo. Hanaj. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra hanaj significa estrechar, delimitar, dedicar, consagrar. Eso es lo que significa la palabra hanaj en hebreo: estrechar, marcar límites, dedicar o consagrar. De hecho, de ahí viene la palabra Hanukkah, dedicación, que es otra de las fiestas que también celebramos aquí, la fiesta de Hanukkah, de la palabra hanaj. Es decir, que Mardoqueo no simplemente crió por criar a Esther, sino que hizo todo un trabajo realmente con la vida de Esther.
tal vez sin saber que estaba levantando a la salvadora de su propio pueblo, pero sí con la conciencia que tenía y la responsabilidad de ser un padre. Así fuera un padre adoptivo, tenía una gran responsabilidad con esta niña, con esta jovencita. Nosotros encontramos esa misma palabra, Hanaj, que ha sido traducida en su Biblia como criar, en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Abra por favor Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice Proverbios 22, 6. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice: instruye al niño en el camino que ha de seguir, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Mire lo que dice: instruye al niño en el camino que ha de seguir, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esa palabra Hanaj la encontramos en Proverbios capítulo 22, versículo 6, en la palabra instruye. Es decir, que lo que hizo realmente Mardoqueo con Esther fue ¿qué? Instruirla. Y esa instrucción, ¿cómo se hace? Estrechando o delimitando. Una de las falencias que hoy tenemos como padres, sobre todo los padres de este siglo, padres modernos, ¿sí? Algo que yo sí no acepté, porque yo sí quise criar a mi hija al estilo como me crió mi abuela, ¿sí? Es que muchos dicen: no, yo a mi hijo sí no lo voy a criar como me criaron mis papás. No, mis papás por todo, por aquí me daban cantaleta por esto, por aquello, por lo otro. Aquí me regañaban, me pegaban, me castigaban, me disciplinaban. Bueno, cantidad de cosas. Yo sí no voy a hacer eso que hicieron mis papás con mis hijos. Y es que yo digo, y es que usted resultó ser muy malo. ¿Realmente? ¿Resultó usted ser una cosa tan terriblemente mala que como su padre lo crió? Muchas veces despreciamos ese tipo de crianza, y nosotros tenemos que entender que instruir realmente y criar significa, lo primero es delimitar, marcar límites. Nosotros como padres somos responsables de ponerles límites a nuestros hijos. El problema es que no se los queremos poner. Yo no le voy a poner límites a mi hijo que vuele como ave libre, ¿sí? Para que se estrelle. Primero, no es un ave, ¿sí? No es un ave. ¿Necesita qué? Límites. Y no les queremos poner límites. Y sencillamente queremos que se desborden. Y los límites son necesarios, sobre todo para nuestros muchachos. Y en nuestras casas deben haber normas claras. En nuestras casas deben haber leyes claras que ellos verdaderamente cumplan. Porque si no, usted va a perder a sus hijos. Se los garantizo que los va a perder, y se los voy a mostrar bíblicamente ahora. Porque si nosotros no les marcamos a ellos límites, se van a desbordar. Yo no sé si ustedes vieron esta semana un accidente terrible que se dio allí en el túnel de la Avenida Colombia, aquí en Cali, que es el túnel más largo dentro de una ciudad en Colombia. El túnel de la Avenida Colombia, dentro de una ciudad, ¿no? Porque hay túneles fuera de la ciudad que son mucho más largos, pero este es el más largo construido dentro de una ciudad. Un jovencito de 18 años, le regalaron ese día, le habían regalado su Mercedes-Benz último modelo. ¿Y qué hizo el muchachito? Infringir las normas, porque se fueron al túnel de la Avenida Colombia, ahí la carrera primera aquí en la ciudad de Cali, a hacer piques, cosa que está totalmente prohibida, porque no solamente está poniendo en riesgo su propia vida, sino la vida ¿de qué? De otros. Y ustedes vieron, yo no sé si han visto el video de la forma en que él se estrella, este culicagadito, ¿sí? Este niño caprichoso. Este niño, no le echemos la culpa a él. Este niño con padres malvados, padres malos, padres perversos, que no permiten que sus hijos realmente tengan ¿qué? Límites, porque les enseñan que ellos pueden hacer lo que se les venga en voluntad. ¿Sí? Y tienen que tener límites.
No podemos dejar que nuestros hijos vulneren las normas de la casa. Si usted le permite a su hijo que vulnere una norma, usted está haciéndose el payaso para él. Usted no va a ser respetado y usted está provocando la muerte de su hijo. Nuestros hijos deben tener límites. Todo tiene límite, así como las carreteras. Cuando usted va en carretera y encuentra esas barandas allí sobre la carretera, esas barandas no son para estorbarle. Esas barandas para decirle que si usted se la pasa de allí, se va al abismo. Por tanto, lo primero que la palabra enseña es que a los hijos hay que ponerles ¿qué? Límites. Sí, ellos deben tener límites, papás. Ustedes deben de decirle a qué hora, por ejemplo, a qué hora se acuestan. ¿Sí? Si ustedes han dicho a ellos, bueno, el horario de dormir es a tal hora, es a esa hora. Amén. Porque si no dejamos que vayan a la deriva, el uso del celular, el uso de las cosas, ¿sí? Ustedes, estos niños ya a esa edad que tienen, ¿sí? Se les debe aprender a colocarle límites todavía. Y ellos necesitan límites, papás, porque si no se van a desbordar el uso del celular, el uso de la computadora, ¿sí? Cada cuánto, hasta qué hora, cuánto van a estar allí. Por ejemplo, veía hoy, precisamente nada más hoy veía un video real en la China, ¿sí? En la China está prohibido que los niños, ¿sí? En la primaria y lo que nosotros llamamos la secundaria, lleven al colegio o a las escuelas celulares, no pueden. Hasta que no se gradúan del bachillerato, no pueden, es prohibido llevar. Y los maestros allá son apoyados por los papás. Y niño que lleva celular en la educación de China, niño que lleva celular, hay un bote así con agua y le obligan a tirar el celular a ese bote con agua. Si eso se hiciera aquí en Colombia, al otro día estaría el papá diciéndole cantidad de cosas al maestro. ¿Por qué hizo esto? Violando los derechos de mi hijo, violando todas estas cosas y todo esto. Porque hay normas claras. Se va a estudiar, no a chatear, no a jugar con un celular, no a tener un celular ahí. Se va es a estudiar. Pero si nosotros no tenemos normas claras para nuestros niños, entonces ellos no van a saber cuál es el límite y se van a estrellar, padres. Por tanto, dice la palabra, instruye al niño en el camino que ha de seguir, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Por tanto, lo primero que vemos allí es la palabra que es instruir. Esta misma palabra de instruir, de delimitar, pues es la misma palabra que se usa para dedicar algo, para consagrar algo. Nuestros hijos son sagrados y nosotros estamos llamados a consagrarlos delante del Señor. Gracias. Delante de Dios estamos llamados a consagrar nuestros hijos. Y las cosas sagradas siempre se presentaban delante de Dios. Mire lo que dice la escritura allí en Primero de Reyes capítulo 8 versículo 63. Para que entendamos un poco más el significado de Hanaj, lo que hizo Mardoqueo con Adasá. Dice acá, y Salomón brindó para la ofrenda pacífica o de paz que sacrificó a Yahweh 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así el rey y todos los hijos del rey dedicaron la casa de Yahweh. Algunas Biblias traducen dedicaron, otras consagraron. ¿Sí? Dedicaron o consagraron. Y ahí aparece la palabra Hanaj. Es decir que nuestros hijos deben ser dedicados o consagrados ¿a quién? Al Eterno Dios. Así como se construía una casa, el templo para el Señor, así como Salomón lo hizo y lo dedicaron y lo consagraron, nuestros hijos son como una casa en construcción, la cual debe ser dedicada y consagrada ¿a quién? Al Eterno Dios. Pero se necesita, mis amados, que nosotros aprendamos a hacer un buen trabajo de instrucción. Entonces rápidamente vamos a ver cómo se instruye al niño. Cómo es que se le delimita al niño y cómo se le consagra a él. Veamos lo que dice Salmos capítulo 94, versículo 12. Salmos capítulo 94, versículo 12 dice, ¿cuán bienaventurado es el hombre
a quien tú, Yahweh, corriges y enseñas en tu ley. Salmo 94:12. ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien tú, oh Yahweh, corriges y enseñas en tu ley? Dentro del pensamiento hebreo, se dice que la instrucción se da basada en la corrección y la enseñanza. ¿Cómo se da la instrucción? ¿Cómo se instruye? ¿Basado en qué? En la corrección y la enseñanza. Se debe aprender a corregir y se debe aprender ¿a qué? A enseñar. Pero nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, porque solamente damos de lo que tenemos. Entonces el salmista nos está diciendo que es un dichoso, que es un bienaventurado, que es un privilegiado, un bendecido, el hombre a quien Yahweh corrige. Y la palabra corregir en hebreo es la palabra yazar. Yazar. La palabra yazar es lo primero que debemos ver. ¿Cómo se instruye? Corrigiendo. ¿Cómo se instruye? Corrigiendo, padres. Corrigiendo. Eso era lo que hacía Mardoqueo con Esther. La instruía, criaba instruyendo, la instruía, le delimitaba. ¿Cómo? Corrigiéndole. Corrigiéndole. ¿Y qué es corregir en el pensamiento hebreo? Yazar significa estorbar, amonestar, disciplinar. Eso significa la palabra corregir. Estorbar, amonestar, disciplinar. Yo sé que a veces los hijos nos pueden ver a nosotros como cantaletosos. Y nosotros veíamos así muchas veces ¿a quiénes? A nuestros papás. Pero es por nuestro bien. Hoy yo sé y entiendo que todo lo que mi abuela decía y me hablaba y cómo ella era conmigo, era porque solamente estaba procurando ¿qué? Mi bien. Porque si ella no lo hacía, nadie más lo iba a hacer. Porque ella quería formar de mí un hombre bueno, un hombre que le sirviera a la sociedad, un hombre que no viene a robarle a la sociedad, a quitarle a la sociedad, sino que viene ¿a qué? A darle. Y nosotros estamos para ser de bendición. Sobre nosotros está la bendición de Abraham. Así como el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas de bendición. Y muchas veces tenemos que estorbarle a nuestros hijos el pecado. Si es necesario que usted le quite el celular porque está teniendo conversaciones no buenas, porque usted le tiene que estar revisando el celular. Mi hija sabe, ella tiene 18 años, pero mi hija sabe que ella, todos sus dispositivos, todo lo que ella tiene, tiene que ser con acceso hacia nosotros. Yo tengo que tener acceso, ella no me puede ocultar nada. Y si usted le ve alguna situación, alguna conversación, algo, ¿sí? Usted tiene que aprender ¿a qué? A estorbarle a su hijo. Sobre todo hoy la cuestión de las redes sociales. Eso es una cosa bastante complicada, que si no aprendemos nosotros a estorbarles, pues nuestros hijos se pueden desbocar. Y por eso muchos niños, hoy se está dando que los niños se vuelan de la casa. ¿Usted no ve? ¿Sí? Van y colocan la denuncia: me robaron, secuestraron a mi hija. Y resulta que la peladita no estaba secuestrada ni robada, sino que se había dado con el otro por allá un fin de semana a un motel. ¿Sí se dieron cuenta de la noticia o no? ¿Sí? Y ponen a la policía a buscar, y todo el mundo con los pelos de punta, y la niña haciendo y deshaciendo con 13 años. Eso no es justo. Hay que aprender a estorbar el pecado. Si le incumple la norma, le tiene que estorbar el pecado. ¿Sí? Aún tenemos que aprender ese tipo de cosas. A mi hija yo siempre la llevo, ella recientemente, tiene 18 años, recientemente sacó su pase y le estoy enseñando a conducir el vehículo, ¿sí? Porque el propósito es que ella empiece a ir a la universidad en el carro. Pero ella sabe que tiene unos horarios. Nada más, creo que fue ayer, ¿sí? Creo que fue, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, no recuerdo, ¿sí? Que me dijo: papá, a tal hora entro. Y yo ya estaba lista, bueno, vamos. Y ella, nada. Empezó, y yo le dije: mi tiempo es valioso, te vas en el mío. ¿Y cómo la va a mandar en el mío? Se va en el mío. Y se fue en el mío. Pero no en el mío, en el mío del transporte.
Porque tiene que aprender a respetar las normas. Y si es a tal hora, a tal hora. Pero hay papás alcahuetas que lo único que hacen es dañar a sus hijos. Y luego los veré llorando, uno los ve llorando por sus hijos, porque no quieren realmente corregir a sus hijos. Y la mandé, ahí está mi hija. La mandé, le dije, no, te vas. No vas a jugar con mi tiempo. Mi tiempo es valioso, yo tengo muchas cosas que hacer. No estuviste a la hora, te vi al mío. Y se tuvo que ir el mío. ¿Sí? Así es, mis amados. O sea, cuando hablo del mío, para las personas que nos ven en la transmisión de otros países, es el transporte, es el sistema masivo de transporte en Colombia, como un autobús, por decir algo. ¿Sí? Así. Y de esa manera alguien dirá, pero, ay, tan extremista. No, es que tienes que hacerlo. Nada más en estos días yo tenía una conversación, iba en el vehículo con mi hija, le dije, ¿tú quieres siempre ser reconocida en tu salón como la que llega tarde? ¡Qué vergüenza!, le decía. ¡Qué respeto con tus profesores! Yo decía, yo tenía un profesor al cual amaba en la universidad, que al que llegaba tarde a clase le cerraba la puerta y lo dejaba afuera. Y me gustaba ese profesor, ¿sí? Porque hacía respetar. Le decía a mi hija, tú tienes que aprender a respetar a los demás. Tienes que aprender a no robarle el tiempo a los demás. Tienes que aprender a hacer esto. No que no te reconozcan porque, ah, llegó Valentín, ah, la impuntual, ah, la que siempre llega tarde. No, no te acostumbres a tener malos hábitos. Sé una hija de Dios, da ejemplo en todo. Y no se lo digo porque ella es la hija del pastor, no. Se lo digo porque es una hija de Dios. Y así hay que hacerlo. Y yo quiero levantar una mujer con temor de Dios, una mujer ejemplo en todo. Y hay que aprender a estorbar, hay que aprender a amonestar. Se corrige, se debe aprender a corregir. Y dice acá, cuán bienaventurado es el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y enseñas en tu ley, en tu Torah. ¿Sí? Para eso está la Torah es la base de todo. Corriges, entonces estamos viendo que se instruye a partir de la corrección. Cada vez que usted ve un error en su hijo, ¿debe qué? Corregirlo. Obviamente, si usted es un perezoso que llega tarde a todo, pues difícilmente va a corregir a su hijo. Tiene que empezar ¿qué? Por uno. Porque no podemos demandar lo que nosotros mismos no hacemos o no damos. Entonces dice acá que se debe corregir. Sigamos viendo sobre la corrección. Proverbios 19:18. Estamos viendo cómo instruir. Primeramente se instruye bajo la corrección. Proverbios 18. Mire lo que dice. Uy, este texto es tremendo. Por favor, háblalo. Este texto es tremendo. Proverbios 19:18. ¿Lo tiene? Proverbios 19:18 dice: corrige. Y azar, corregir, estorbar, disciplinar, amonestar. Corrige a tu hijo, pues en esto hay esperanza. Y así no cargará tu alma con su muerte. Vuelvo y se lo leo. No sé cómo diga la traducción en su Biblia, pero escuche bien lo que dice. Corrige a tu hijo, pues en esto hay esperanza, y así no cargará tu alma. Literalmente dice ahí en el texto hebreo, dice nefesh, alma. Dice nasa, nefesh. ¿Sí? Míreme acá. Dice, usa la palabra nasa. La palabra nasa significa cargar, llevar. Y habla de nefesh. ¿Sí? Nasa, nefesh. ¿Sí? Cargará tu alma con su muerte. Es decir, que si usted no corrige a su hijo, no habrá esperanza y usted tendrá que cargar con la muerte espiritual y aún física de su hijo. Será usted el culpable, le dice la Biblia, si no le corrige. Si le permite hacer a su hijo y deshacer y no le da ningún tipo de corrección, usted es quien cargará con la muerte
de su hijo. Corrige a tu hijo, pues en esto hay esperanza. Entonces, ¿la esperanza está en dónde? En la corrección que uno le haga. Corregir a tiempo, no espere que sea demasiado tarde. Una cosa, mientras sus hijos vivan con usted, estén dependiendo de usted, de su cuenta, de su billetera, de su bolsillo, así su hijo tenga 30, 40, 50, un bombril ahí, tiene que someterse a sus normas. A sus normas. Se tiene que someter. Porque en su casa debe haber una casa que se respete, tiene normas claras. Su hijo tiene 20, 30 años, no sé. Pues mi hijo, papá, me voy a las 11 de la noche, lo quiero ver acá. Ay, papá, ya tengo 30. Entonces mi hijo, entonces váyase. Si quiere entrar a cualquier hora, váyase. Lo veo. Váyase de aquí, no me pida nada. Mientras viva bajo mi techo, 11 de la noche. Ese amén como destemplado, como amén. Y se lo hablo con experiencia propia, como padre de familia que soy. ¿Sí? Algunos dirán, este tipo es un orate, tipo es un cavernícola. No, imagínese esto, no. No, es que no podemos permitir que nuestros hijos hagan y deshagan. Sí, papás a la 1, 2 de la mañana, despiertos sin poder dormir. ¿Y por qué no duermes? No, es que esperando al muchacho, a ver a qué hora va a llegar. No, ¿cómo así? No, de ninguna manera debe ser eso. Debe haber normas. Así el tipo ya esté grande, ya tenga la edad que tenga, no importa. Mientras viva bajo mi techo, mientras dependa de mí, se tiene que someter a las normas. Así sabe, mi hija sabe eso. ¿Sí? Algunos dicen, ay, pobrecita Valentina, ya no consigue novio. No consigue novio porque es que hay una norma en mi casa. ¿Sí? No, yo le he dicho a ella, ella sabe. Yo le he dicho, mi amor, tú tienes 18 años y tienes derecho a tener tu novio si lo quieres, pero entiende que apenas tengas novio no te vuelvo a pagar la universidad. Escoge entre la universidad y tu novio, sí. Y si quieres que te pague la carrera, no, porque si consigues un novio me estás diciendo, papá, ya quiero hacer mi vida, ya me quiero casar, porque el día que ella se consiga el novio, yo lo voy a llamar al jovencito, listos, van a ser novios, ¿para cuándo la fecha de matrimonio? Claro. O yo no voy a permitir que vengan a jugar con Valentina y ya se resulta teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, ni los dedos de la mano ni los pies, novios, manoseada por todos. Claro, ella me está diciendo, yo me quiero casar. Yo le dije, tú puedes tener un novio. Si no, mientras... Yo te pago la carrera, de hecho ya le estoy diciendo, y cuando termine esta y te pago el posgrado, pero apenas me digas tengo novio, que te lo pague él. Pero resulta que el peladito ni siquiera trabaja, ni siquiera tiene para él mantenerse. Entonces uno tiene que tener reglas claras, ella sabe. ¿Sí? Y algunos dicen, pobrecita Valentina, no, gracias al Señor. Ella me lo sabrá agradecer el día de mañana. Corrige a tu hijo, pues en esto hay esperanza. Cuando damos corrección con sabiduría, desde la palabra del Eterno Dios, cuando damos la corrección como es, ¿hay qué? Esperanza. Y así no cargará tu alma con su muerte. Qué triste que uno tenga que cargar en su alma con la muerte espiritual, sobre todo de sus hijos. Ver uno que sus hijos están creciendo, van ya haciéndose adultos, 18, 20, 25 años, 30, y empiezan a vivir una vida desbordada, licenciosa, una vida que uno dice, ¿qué hice, Señor? ¿Qué hice? Pero en vez de quejarse, empieza a actuar. Pídale sabiduría al Señor, que en la palabra hay sabiduría. Allí está la sabiduría para que usted no tenga que cargar con la muerte de su hijo. Yo le digo, Señor, yo no quiero cargar con la muerte de mi hija. Tú me diste una vida y yo quiero poner a disposición una vida
Que cuando ella se case, que anhelo, claro, yo anhelo que ella un día se case. Yo anhelo tener nietos. Yo le digo a ella, por favor, mi esposa, con mi esposa le decimos, danos por lo menos unos 6 nietos que nosotros te ayudamos a ellos a criarlos. ¿Sí? No hay problema. Quisimos tener más hijos, no pudimos. Deseamos tener, no pudimos, pero ella fue la que nos dio el Señor. Y quiero conservarla siempre íntegra para el Señor. Sé que un día tendrá que tomar su decisión, sé que se enamorará y creo, y desde ahora le estoy orando al Señor por ese varón. Le digo, Señor, gracias por ese varón que será como yo, Señor. No, es que si lo ora ella, ¿no? ¿Ah? No, le pido que sea mejor. Porque quiero para mi hija siempre que lo mejor, un hombre que la ame, que la respete, que la valore, pero sobre todo que ame a Dios. Porque si ama a Dios, el resto es por añadidura. Corrige a tu hijo, pues en esto hay esperanza, si no cargará tu alma con su muerte. Deuteronomio 4:36, sigamos viendo lo de corrección. Desde los cielos, Deuteronomio 4:36. Desde los cielos te ha hecho oír su voz para corregirte. Mire, ¿desde dónde el Señor ha hecho oír su voz para corregirnos? Desde el cielo. Y sobre la tierra te ha mostrado su gran fuego, en medio del cual has oído sus palabras. La palabra de Dios, la voz de Dios es su palabra. Y por medio de la palabra es que nosotros podemos corregir a nuestros hijos. Por eso la necesidad de nosotros llenarnos de palabra, porque a medida que nosotros nos llenamos de palabra, corregimos nuestra propia vida. Porque sí hay que corregir nuestra vida. Porque es que yo no le puedo enseñar y demandar a mis hijos lo que yo no soy. Porque eso sería hipocresía. Yo no le puedo decir a mi hijo que no sea un adúltero cuando todo el tiempo me ha visto a mí de adúltero. Que no sea un borracho cuando me ha conocido borracho toda la vida. Es muy difícil. A menos de que usted haya cambiado su vida en el Señor, usted le puede decir a su hijo, mira, yo fui un borracho, pero hoy soy un hijo de Dios. Fui un adúltero, pero cuando conocí al Señor, mi vida fue transformada y hoy soy un hombre fiel a mi casa, a mi familia. Y así es como me conoces ahora. Ahora usted tiene algo que mostrar, porque somos cartas leídas. Desde los cielos te ha hecho oír su voz para corregirte. Su palabra, que es la voz de Dios, es para corrección. Entonces, ¿cómo vamos a corregir a nuestros hijos? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, la palabra que muchos desprecian. Si nosotros viviéramos, si tan solamente viviéramos lo que dice la palabra, nuestra sociedad sería tan diferente, pero tan diferente. Y no tendríamos la problemática que tenemos hoy, tan terrible, sobre todo con nuestros muchachos. Papás, han llegado papás que me llegan con niños jovencitos de 12, 13 años, y me dicen, pastor, no sé qué hacer con él, con ella. Y yo le digo, pues menos yo, hermano, si usted no sabe qué hacer con sus hijos, ¿ah? Vea lo que dice la palabra. ¿Cómo es posible que con un niño que no sé qué hacer? Ejerza la palabra, discipline, corrija a tiempo por medio de la palabra. Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 7, versículo 15. Seguimos con Yazar. Corregir. Oseas 7:15. ¿Lo tiene? Libro de Oseas, capítulo 7, versículo 15, dice: yo les corregí, dice el Señor, fortaleciendo sus brazos. Sin embargo, ellos piensan mal contra mí. Yo les corregí, fortaleciendo sus brazos. Sin embargo, ellos piensan mal contra mí. Mire lo que dice el profeta, el Señor a través del profeta. Yo les corregí a ellos y fortalecí sus brazos. Les di fortaleza. Sin embargo, ellos piensan ¿qué? Mal. Una de las cosas que yo he visto como consejero familiar es el miedo, el pavor que los padres tienen
de corregir a sus hijos porque ellos terminen pensando mal de ellos. Ay, pastor, pero es que si yo le corrijo y si mi hijo se enoja y si se va de la casa. O sea, hay padres que le tienen miedo a sus hijos, pánico. El Señor está diciendo, los corregí, les fortalecí sus brazos, sin embargo piensan mal, pero el Señor sigue corrigiendo, porque dice la palabra que Dios, a quien ama, ¿qué? Disciplina. El padre a quien ama, a ese disciplina. Hay padres que por miedo a sus hijos no les corrigen, son permisivos, les permiten hacer todo. Yo recuerdo que una vez era niño, yo tenía que unos 6, 7 años. No recuerdo muy bien la edad. Mi abuela, pues uno cuando está niño le gusta salir, ¿cierto? Había tenido que salir y me dijo, no va a salir a la calle y menos se va a ir a jugar con ese balón. Sí, abuelita. Apenas se fue, saqué el balón y me fui con unos amiguitos allí a jugar y con el balón. Y juegue. Y de repente uno de ellos mandó el balón durísimo y ¡pah! Le dio a una casa, un vidrio, lo quebró. Ahí mismo salió la vecina, ofuscada, estos culicagados, ta. Y ella fue a hablar con mi abuela. Vea, claro, el balón era mío, ¿no? Vea que su nieto hizo esto, aunque, pero yo no fui, fue el otro. Sí, pero el balón es suyo. Y mi abuela, ¿qué te dije? Ella tenía una pretina, ¿sí? Una pretina, ella la colgaba. Una pretina, yo no sé cómo le llamarán, con cuero, para castigar, ¿cierto? Ella me mandaba, me decía, vaya, traiga la pretina. Ella me mandaba a traer a mí. Yo, abuelita, no, por favor, traiga. Le pego el doble, el triple. Ya voy. Tenga, ¿sí? Y a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Usted qué hizo contra mí? La deshonré. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Y me deshonró. Tenga. ¿Qué dice la Biblia? Me deshonró. Tenga. Yo dije, sí, ya aprendí que honra a tu padre y a tu madre. Ya aprendí. Y me llevó donde la vecina. ¿Sí? Allá. Porque mi abuela me dijo, lo quebraste y ¿qué vas a hacer? Me llevó y le llevó la plata del vidrio a la vecina. Le dijo, mire, yo le tengo que pagar el vidrio, por favor, tenga esto. Sin embargo, él tiene que aprender la lección. Se lo voy a mandar todos los días para que usted lo ponga a hacer oficio acá en su casa. Y me tocaba que a la vecina, a lavarle los platos, la loza, el baño, todo allá durante una semana. Me dijo, porque tienes que pagar por lo que hiciste. Recuerdo eso. Allá me puso. Me dijo, porque no se trata solamente que pidas perdón, tienes que resarcir el daño. ¿Qué tal que así criaran a todos los niños? Pero algunos padres, no, yo no puedo ser así. No. Y lo que pasa es que estamos criando una generación de niños desbordados que creen que no hay límites y que pueden hacer todo lo que quieran. El mundo es mío y hago lo que quiera. Y terminan mal. Y por eso muchas veces estamos allí y claro, uno piensa, es que no me quiere, no, mi abuela es mala, no me quiere, no. Y hay papás que simplemente por el miedo a lo que sus hijos van a pensar, a lo que sus hijos van a decir, pero es que si le digo algo se va a enojar, pero es que si le digo algo va a decir, pero es que no, Dios mío, no, mejor no le digo nada. Hay papás que, de hecho, hay parejas que prefieren pelear entre ellos por sus hijos que reprenderles o disciplinarles. Sí, papás, he conocido parejas que prefieren pelear entre ellos, la pareja, en donde uno dice y el otro contradice.
En donde el uno le pone una disciplina y el otro, no haga, no lo haga. Mentira, no, ahora que vaya su papá, tranquilo, yo lo encubro. Ojo con eso. Está creando un delincuente. Porque cuando se enfrentan a la vida real, allá es donde les pasan la cuenta de cobro. Porque están acostumbrados a hacer lo que quieran y cuando llegan allá y se enfrentan a la vida real, a un trabajo, una cosa, y saben que tienen una autoridad y empiezan a exigirles, entonces se van a sentir que no van a poder, que no pueden, entonces ya empiezan a sentirse que se mueren, psicológicamente se atormentan porque el jefe los regañó, porque el jefe les exigió, porque le dijo algo, porque no accedieron a sus caprichos, pero siempre accedían a mis caprichos, porque ahora no, claro, sus padres. Pero la vida real no es así. Y allá se estrellan. Entonces son muchachos que terminan frustrados y que a los 20 años, 22, 23 años se quieren suicidar. Ojo con eso. Tenemos que corregir, no tenemos por qué tener miedo, ¿sí?, de hacerlo. Pero hay que corregirlo. Ser ejemplo a nuestros hijos. Enséñele a sus hijos en la palabra. Por la palabra, siempre. Si usted ha de corregir a sus hijos, lo tiene que corregir. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra lo tiene que hacer. Si su hijo tuvo un problema con alguien en el colegio o donde esté, enséñele que tiene que enfrentar la situación, pero con la palabra. Con la palabra. Y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos por la palabra, va a haber grande bendición. Entonces, ¿cómo se instruye? Corrigiendo. Primero, ¿cómo? Corrigiendo. Esa palabra corregir, amonestar, disciplinar, estorbar. Aún hay que estorbarles, ¿qué? El pecado. Ah, que su hijo está de grosero y todo eso, estórbele el pecado. ¿Sí? Estórbele el pecado. Al hijo hay que estorbarle el pecado. Hay edad en la que ya no se les disciplina como cuando uno niño que dos correazos y ya, no. Hay que empezar a tener otras formas ¿de qué? De disciplina. ¿Sí? Llega una edad el muchacho a los 12, 13, 14 años, usted le va a pegar a un muchacho y él se le para, ¡pin! ¡Pin! Y nada. Y más alcanza usted darle que, entonces pase el celular, ¡ah! Eso sí le duele. ¿Sí? No más internet. Ay, no, por favor, no, lo que sea, 50 latigazos, pero no me quites el internet, no. Ah, tiene que aprender esa, ¿hacer qué? Sabio. ¿Usted cree que ya estos muchachos? No, güey, con ellos es a otro precio, ¿sí? Es a otro precio con ellos. Tiene que usted hacerlo, pero tiene que hacerlo de verdad. Ay, pastor, es doloroso. Claro, yo soy papá, yo sé que eso duele. Yo sé que colocarle una disciplina a sus hijos duele. Eso duele. Y así los enseñamos a ser personas educadas, respetuosas. Personas que de verdad le aporten a la sociedad, sobre todo hombres y mujeres, en el temor de Dios. Entonces se debe corregir, se instruye corrigiendo. Corregir es estorbar, amonestar, disciplinar, la disciplina, ¿sí? Los países más aventajados, más desarrollados son los países más disciplinados. Ustedes recuerdan que nosotros hace algunos años acá tuvimos a un joven, ¿sí?, conferencista, que él vino acá, y Yokoi Kenji, ¿sí lo recuerdan a Yokoi? ¿Sí? Yokoi tiene un testimonio muy lindo. De hecho, el día que él vino acá, él dijo: yo estoy aquí porque el pastor de ustedes es Carlos Rabat. Porque si no, no estuviera aquí. Porque él me escuchó a mí en una conferencia en Bogotá. Y cuando él me escuchó en esa conferencia, él se me acercó y me dijo: le impactó tanto esto. Y dijo: pastor, yo decidí a partir de eso, realmente el Señor me mostró y empezó a desarrollar eso acá. Y cuando él empezó a desarrollar todo esto, yo le llamé y le dije: Yokoi, quiero que vengas a la congregación y nos des una señal. Claro, pastor, qué bendición. Y lo tuvimos varios días aquí. Lo tuvimos hospedado allí en mi casa y fue un tiempo muy especial. Y él hablaba mucho en sus conferencias ¿de qué? De la disciplina.
disciplina, ¿sí? La disciplina. Y él es un japonés, tiene su ascendencia japonés, colombo japonés. La disciplina, los países más desarrollados son los países más disciplinados. En estos días yo le estaba enseñando a mi hija, le dije, ah, con que estás procrastinando. Y se quedó yo así, ¿qué es eso, papá? Y yo, procrastinar, ¿sí? Vas a buscar qué es. Porque te vas a dar cuenta que procrastinar sencillamente es dejar de hacer lo importante por hacer cosas que no tienen ninguna relevancia. Como dejar de estudiar para ponerte a chatear con tus amigos. Le dije, tienes que aprender a tener el valor del tiempo. Si te vas a sentar allí, sobre todo cuando se sientan en un computador, tienen la tentación de el Facebook, el WhatsApp, las redes, Instagram, todas esas cosas, ¿sí? Allí, ahora todo lo manejan en su celular y tienen ahí su computador, su celular, todo a la mano. Entonces, están estudiando y de repente terminan, en algún momento terminan es chateando bobadas allí y dejaron de hacer lo que debían hacer y consumir una cantidad de tiempo. ¿Sí? Hay que enseñarles a ellos disciplina, disciplina. No darle importancia a lo que no la tiene. Yo siempre estoy allí como alerta conmigo, revisando, porque constantemente quiero estarla a ella aquí. Le quiero estar encuadrando allí. Y yo arrimo, ¿qué estás haciendo, mi amor? Cuando estoy en la casa, ¿sí? Muchas veces llevo trabajo para mi casa y hago trabajo allí, me siento allí y me paro. ¿Qué estás haciendo, Valentina? ¿Qué estás haciendo? Y me asomo allí al computador, le veo qué ventanas tiene abiertas abajo y todo eso, le cojo el celular, ¿y qué? ¿Y esa eso qué? No, es que es con unos compañeros de la universidad. ¿Sí? Pero si estás, sí, papá. Bueno, listo. Y vuelvo otra vez. A pesar de que tiene 18 años, ya me podrá sacar la cédula y dice, papá, ya tengo cédula. No interesa. Todavía es joven. Y necesita ser educada, disciplinada. También una de las maneras de instruir es por medio de ¿qué? De la enseñanza. Como dijo el Salmo 94:12, cuán bienaventurado es el hombre quien tú, oh Yahweh, corriges y enseñas en tu Torah. Entonces, se instruye al muchacho por medio de la corrección y por medio de ¿qué? La enseñanza. Vamos a ver lo que dice 2 de Crónicas 17:3 en adelante. Segundo de Crónicas 17:3. Para ir concluyendo la enseñanza y para hacer ahora la consagración. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 3 dice: Y Yahweh estuvo con Josafat. Yahweh, el eterno Dios, estuvo con Josafat. Porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los baales, a los dioses falsos. Mire, y Yahweh, el eterno Dios, estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Nosotros somos ejemplo para ¿quiénes? Para nuestros hijos. Ojo con eso. Tenemos que ser el ejemplo. Y dice que Josafat estuvo bajo la mano de Dios porque él anduvo de acuerdo al camino de su padre David, el rey. Segundo de Crónicas 17:4 sigue diciendo, ¿sí? Y no buscó a los baales, sino que buscó ¿a quién? Al Dios de su padre. ¿Y anduvo en qué? En sus mandamientos y no según el obrar de Israel. Porque en ese momento el pueblo de Israel estaba ¿qué? Depravado. Se había metido una desbocada terrible y estaban detrás de los baales, se habían prostituido, habían copiado todo lo que hacían las demás naciones. Y llegó al trono de Israel un muchacho llamado Josafat. ¿Qué edad tenía Josafat cuando llegó al reino de Israel? 8 años. Un niño. Pero había sido ¿qué? Educado en el Señor. Y dice acá que este joven buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, sino según el obrar de Israel, de su pueblo.
Es decir, fue un jovencito que llegó al reino para cambiar nuevamente el destino de Israel, el cual se encontraba en perdición y maldición. Y dice, y Yahweh consolidó el reino en su mano. ¿Sí? Yahweh consolidó el reino en su mano y todo Judá ofreció presentes a Josafat y tuvo riqueza y honores en abundancia. Y su corazón se animó en los caminos de Yahweh hasta tal punto que quitó de Judá los lugares altos y los ídolos de Asera. Recuerde que Asera era una de las diosas. Dice que mandó a destruir todas las imágenes de idolatría. Todas esas imágenes de idolatría que había en Judá, porque eran cantidad de dioses, imágenes de una cosa, imágenes de otra y de todo esto, y mandó a destruir todo eso que no le agradaba al Señor. El tercer año de su reinado, envió a sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran la mad, enseñar, para que enseñaran en las ciudades de Judá. Y con ellos los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Jorán. Y ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la Torá de Yahweh. Mire, ¿qué hizo este jovencito? Volver a todo su pueblo a la Torá de Dios. La Torá es la instrucción de Dios. Es la instrucción del Eterno Dios, la Torá. Así hizo este joven rey. Y para eso puso personas que enseñaran en todo su reino el temor de Dios, la Torá del Señor. Sí, los envió y les los mandó a todos ellos para que enseñaran, los envió junto con los levitas y con los sacerdotes para que instruyeran a todo el pueblo y les enseñaran totalmente lo que ellos debían aprender. La palabra enseñar ahí, lamad, en hebreo, lamad, significa mostrar el camino, guiar. Eso significa lamad, mostrar el camino, guiar. Nosotros somos los que les mostramos a nuestros hijos, ¿qué? El camino, somos las guías de ellos. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Y esto lo entendió este joven rey. Y dice que ellos enseñaron, versículo 9, en todo Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahweh. Y recorrieron toda la ciudad de Judá y enseñaron al pueblo. Y el temor de Yahweh cayó sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, de modo que no hicieron guerra contra Josafat. Imagínense. Mientras estuvo él gobernando, ningún otro reino, ninguna otra nación se quiso venir en guerra. ¿Contra quién? Contra Israel. Porque él estaba instruyendo a su pueblo en el temor de Dios. Así es que nosotros hacemos con nuestros hijos, cuando les enseñamos a ellos el temor de Dios, cuando les instruimos por la palabra, por medio de la Torá de Dios, lo que estamos haciendo es mostrarles el camino, les estamos guiando por donde ellos van a ir seguros y no van a tener tropiezos ni van a tener adversarios que vengan contra ellos para destruirlos, porque los vamos a enviar por el camino seguro, que a pesar de que van a encontrar, sí, dificultades en la vida, la van a poder sobrepasar esas dificultades no se los van a llevar por delante, sencillamente van a poder caminar como es, pero es responsabilidad de nosotros como padres. Y este joven había aprendido de David, dice la palabra, de David su ancestro. Él había hecho como hizo David, había escuchado las hazañas de su ancestro David. Y él quiso servir al Eterno Dios como lo hizo su padre David. Y por eso dice que buscó a Dios y vivió conforme a los mandamientos. Y no solamente lo hizo él, sino que entendió que esto era necesario, que fuera enseñado a todo el pueblo. Asimismo nosotros somos instruidos en la palabra, pero tenemos que estar instruidos nosotros, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Tenemos que estar instruidos nosotros para poder instruir a nuestros hijos. Por eso la necesidad que usted cada día más aprenda verdaderamente la palabra,
que usted anhele aprender la palabra, que usted anhele vivir la palabra, y a medida que usted la conoce, es un tesoro invaluable que usted está adquiriendo, que usted está teniendo, es un conocimiento glorioso, y usted se llena de ese conocimiento, entonces usted tiene que darles a sus hijos. A veces nos preocupamos por ellos, por lo económico, el bienestar económico, educativo, todo eso es bueno y es responsabilidad de nosotros como padres dárselo, pero a veces tenemos en poco la herencia espiritual que le vamos a dejar. Y si nosotros no le dejamos a ellos una buena herencia espiritual, de nada sirve toda la herencia educativa, material que usted les pueda dar, porque la van a echar por la borda. Y este joven entendió eso. Y por eso dice la palabra que todos enseñaron. Él instruyó a las personas más allegadas, a sus príncipes, para que fueran a dar instrucción y enseñaran a todo el pueblo el temor de Dios por medio de su palabra. Por eso, mis amados hermanos, nosotros estamos llamados a esto. Entendamos. Aquí están estos jovencitos, niñas y niños, jovencitos y jovencitas, ya no les llamamos más niñas y niños, jovencitos, jovencitas. ¿Quién sabe si en ellos el Eterno Dios quiere levantar un instrumento de poder como lo hizo con Esther? Y dependiendo de lo que usted está haciendo con su hijo, eso mismo será lo que venga en beneficio para todo un pueblo. Acá puede haber una Esther o un Josafat. Amén, amén. Que todos ellos puedan ser como Esther o como Josafat. Que aunque habían quedado solos, porque el caso de Josafat llega tan jovencito al trono, porque ha perdido a quién. A su padre. Esther, una niña que ha perdido a sus padres, pero es criada por un hombre responsable que la supo instruir. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Concluimos con este texto, Proverbios 6:23. Dice la palabra: porque lámpara es el mandamiento, y la Torá es la luz del camino de vida que disciplina y corrige. Proverbios 6:23. Porque la lámpara es el mandamiento, y la Torá es la luz del camino de vida que disciplina y corrige. ¿En dónde podemos encontrar el camino de la vida? En la Torá de Dios, en la ley de Dios, en su palabra. Allí habrá sabiduría para disciplinar y corregir, sabiduría para enseñar, sabiduría para instruir como debe ser. Amén. Una gran responsabilidad tenemos nosotros como padres en el nombre del Señor. En esta noche, después de ellos haber recibido una capacitación, esta capacitación que ellos reciben durante varios meses, la reciben con mi esposa, ¿sí? Y ellos han recibido unas enseñanzas, unas instrucciones que tienen que ver con la relevancia y la importancia de los mandamientos, de realmente vivir conforme a esa lámpara y a esa luz de la palabra. Y esperamos que ellos lo asimilen, pero nosotros como pastores hacemos una parte, pero en realidad la mayor parte la tienen que hacer ¿quiénes? Los padres. Nosotros como pastores no podemos hacer más allá de lo que ustedes como padres pueden hacer. Y esto es algo simbólico lo que vamos a hacer hoy, pero con un contenido espiritual muy grande, para que comprendamos realmente la dimensión del compromiso que tenemos con nuestros hijos. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Un día, ellos fueron presentados desde niños, presentados ante el Señor. El compromiso lo adquirieron los padres. Van creciendo,
La edad que ellos se encuentran está entre los 12 a 15 años aproximadamente, ¿cierto? 14 años. Esa es la edad, 15, en la que ellos se encuentran. Pero aquí se trata de una conexión de compromiso entre los padres y los hijos. Es una transición para que ellos puedan luego, más adelante, dar ya el paso definitivo de compromiso personal, que se llama el bautismo. Que cuando lo hagan con la plena conciencia de lo que debe ser, en el nombre del Señor. Amén. Ese compromiso verdadero. Entonces los tenemos a ellos hoy aquí, ¿sí? En este lugar. Y vamos a comenzar con este tiempo de lo que es la consagración. Y primeramente ellos entonces van a dar una presentación acá de lo que han aprendido y lo que han entendido durante este tiempo de capacitación, de consagración. Voy a pedir a mi esposa, por favor, que les guíe. ¿Van a estar en el río, en la tarima allá o en esta acá? Allá, ok. Voy a decir en mi idioma. Israel, Israel Unimbu, Tachi Anjonen Pedea, Anjonen Ababua, Tachi Truade, Anjonen Knisia Bari, Knisia Piata Teori, Tachia. Espérate un momento, yo quiero aclarar algo aquí. La niña que acaba de presentarse, ¿en qué idioma creen que habló ella? No fue en hebreo. No, en su idioma natal. Ella pertenece a una de nuestras etnias indígenas de Colombia, en el Chocó. Y es una grande bendición tener a una niña como esta. Yo le decía a mi esposa, ¿quién sabe si este es el instrumento que el Señor va a usar para llevar la palabra del Eterno Dios a esa etnia indígena en el Chocó? Una Esther. Una Esther, en el nombre del Señor. Estas son las palabras que le dio Yahweh a Moisés en el Sinaí. Primer mandamiento. Yo soy Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, casa de esclavos, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Tercer mandamiento, no llevarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que lleva su nombre en vano. Cuarto mandamiento, recuerda Yom HaShabbat para santificarlo, en seis días servirás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo es Shabbat para Yahweh tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni animal, ni extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellas, pero el séptimo reposó. Por tanto, ha bendecido a Yom HaShabbat y lo ha santificado. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Sexto mandamiento. No asesinarás. Séptimo mandamiento. No adulterarás. Octavo mandamiento, no matarás. Noveno mandamiento, no declararás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20. Yo soy Yahweh tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. No llevarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque Yahweh no tomará por inocente al que lleve su nombre en vano. Recuerda a Yom HaShabbat para santificarlo. En seis días servirás y harás todo tu trabajo. Pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Mas el séptimo día descansó. Por tanto, Yahweh ha bendecido a Yom HaShabbat y lo ha santificado. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. No asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no declararás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien. Bueno, no es fácil pararse allá. Se los digo por experiencia. Yo prefiero pararme acá más abajito. Muy bien, jovencitos, qué bueno. Ellos van haciendo el deber de aprenderlos, memorizarlos. Pero recuerden que hay que hacer con las escrituras, ¿lo recuerdan? Oírlas, aprenderlas, guardarlas para ponerlas por obra. Y eso es lo que esperamos, que esa palabra que ellos han aprendido, aún han memorizado, la puedan bajar a su corazón para ponerla por obra. Vamos en esta noche entonces a hacer la respectiva consagración en el nombre del Eterno Dios. Y voy a pedir aquí entonces, ¿sí?, que venga Laura Sofía Lozano y vengan sus padres. Laura Sofía Lozano, por favor, Laura. Los padres van a venir acá, vengan por favor, ustedes son el modelo, ¿sí? Ustedes van a orar, vamos a orar por ella. Ustedes van a bendecir a su hija y la van a consagrar delante del Señor, amén. Y van a colocar en ella esta, ¿cómo se llama? Collar, ¿sí? Esta cadenita como un símbolo de su consagración, ¿ok? Aquí también tenemos, ¿sí?, un certificado de la consagración de ella. Esperamos que ustedes puedan tenerlo, ustedes puedan enmarcarlo y que esté en un lugar visible para que ella siempre recuerde este momento cuando decidió consagrar su vida al Señor, hacer esa transición de compromiso de ustedes como padres a su hija. Amén. Voy a pedir, por favor, en este caso, que sea el padre, ¿sí?, quien ponga esta cadena sobre la niña y vamos a orar por ella. Perdón, la madre que le pone y el padre ora por ella, disculpa. Ven, por favor. Allí vamos a orar por ella. Es un momento muy especial para esta familia que consagra a su pequeña hija. Oren por ella. En el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Ahora, Señor, está siendo consagrada esta pequeña, Señor, delante de ti por sus padres, Señor. Gracias porque tú les darás a ellos, Señor, la sabiduría. Les darás a ellos, Señor, el entendimiento para instruirla, Señor. Así, Señor, como hizo Mardoqueo con Esther, Señor, te pedimos que ellos puedan instruir a su hija. Gracias, Eterno Dios, porque en el nombre de tu Hijo, Señor, ella es consagrada delante de ti, es dedicada a ti, Señor. Que esta mujer, Señor, se levante para bendición, que podamos entregar, Señor, a esta sociedad un instrumento de bendición, que ya sea bendición para todos los que le rodean. En el nombre de tu Hijo, Señor, es consagrada
para ti, eterno Dios. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Gloria al Señor. Laura, aquí tenemos una luz principal, ¿sí? Acá están todas estas otras velas que representan la vida de cada uno de ustedes. Hoy empieza una nueva vida en ti con compromiso delante del Señor y un compromiso hacia tus prójimos. Por tanto, vas a tomar la vela y vas a encenderle. Perdón. No. Esta. Vas a encender, por favor, la vela. Muy bien, déjamela aquí. Ven. ¿Ya está el certificado? Laura, este es un certificado de parte de la congregación, pero es un recordatorio de tu compromiso delante de Dios y delante de los hombres, para que seas testimonio y seas luz. Recuerda, antes que nada somos luz, y que tu luz alumbre la vida de los demás. Amén. Bendiciones, felicitaciones. Asimismo llamamos a Ana Sofía Marulanda y a sus padres. Ana Sofía Marulanda y a sus padres, igualmente. Aquí Diana, vas a poner sobre ella este collar de recordatorio, ¿sí? Y tú como su padre le vas a bendecir en nombre del Señor, porque somos los encargados de bendecir a nuestros hijos. Hay ese legado. Entonces empiezan a bendecir a su hija, a colocarla delante del Señor y consagrarla. Padre, te damos muchas gracias, eterno Dios, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la vida de esta pequeña, Señor, que se está transformando en una mujer de bien, Padre. Gracias por este momento especial que sus padres, Señor, pueden consagrarle. Y donde ella, Señor, empieza a tener esa conciencia y compromiso que tiene contigo y con los demás. En donde se resumen, Señor, esos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy, Señor, en el nombre de Yeshua, le consagramos y la dedicamos a ti, Señor, y la presentamos para que sea una mujer de virtud, así, Señor, como Esther. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo es consagrada a ti. Amén y amén. Muy bien. Ana Sofía, esas lágrimas son de felicidad. Amén. Ven aquí. Esta luz representa la luz de la vida, la luz que está en Jesucristo. Pero el Señor lo dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también dijo que nosotros también éramos luz del mundo. Así, simbólicamente hoy, vas a depositar esta luz que representa la luz de nuestro Mesías en esta vela que representa tu vida, para que sea encendida en el nombre del Señor. Y como dijo el Mesías, que la luz de ustedes alumbre en medio de las tinieblas, en medio de todos. Asimismo, esa luz permanezca encendida. Ahora, Ana Sofía, te hacemos entrega de este certificado para que recuerdes el día de hoy ese compromiso que adquiriste delante del Eterno Dios de ser luz para Él y luz ante los hombres. El Señor te bendiga. Felicitaciones. Puedes volver a tu asiento. Bendiciones. Qué hermoso cuando
sucede esto, ¿no? Consagrar a nuestros hijos. Ay, da luz a Chito. Vuelvo y les digo, este caso a mí me ha tocado el corazón. Sí. Y mire que esto es algo muy especial, porque acá tenemos a Liliana. Liliana ha sido como una Mardoqueo, permíteme usar esa expresión, ¿sí? Porque ella decidió un día adoptar a esta pequeña y así recibió ella la oportunidad de recibir, ¿sí? De ser guiada en el camino del eterno Dios. Si ella hubiera ido a otro lugar, tal vez no hubiera tenido esa oportunidad. Pero Liliana, el Señor te va a recompensar grandemente. Y cuando ella decía el mandamiento en su lengua nativa, yo le decía: Señor, gracias, porque es una oportunidad que tú estás abriendo para que su comunidad reciba el evangelio del Mesías, el evangelio de Jesucristo. ¿Ustedes lo creen? Y estás levantando una Esther. Estás levantando una mujer de mucha bendición. También ruedan lágrimas por sus mejillas. Y aquí está ella, la primita, ¿sí?, que vino a acompañarla. Viene desde muy lejos. Escuchar la historia de esta niña es impactante. Es impactante. Todas las situaciones que han tenido que vivir. Y aquí está. Y gracias a Dios por ella. Amén. Vamos a bendecirle. Por favor, coloca sobre ella este collar y tus manos sobre ella, porque han sido tus manos, Liliana, la gestora de esta grande bendición. Y el Señor te recompensará grandemente por tener ese corazón generoso. Vamos a orar por la pequeña. Amén. Padre, gracias te damos, eterno Dios, por esta pequeña, Señor, que tú has traído desde tan lejos, Señor. Porque en tu palabra, Padre, se cumple que toda lengua, tribu, pueblo y nación te escuchará, Señor. Y yo creo, Padre, que esta pequeña será un instrumento de bendición para su comunidad, Señor. Porque la usarás, Padre, como instrumento de poder. Porque el enemigo no podrá destruirle, Señor, sino que tú la levantarás como luz para llevarla, Señor, a esa comunidad y recibir, Señor, las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Gracias, Señor, porque las cosas que suceden no suceden, Señor, al azar, sino que ella, Señor, está en tus manos. Gracias, Señor, porque un día la colocaste, Señor, al lado de Liliana, Señor, y ella con generosidad le ha extendido su mano para que pueda estar acá y conocer la luz del Mesías. La consagramos en el nombre de tu Hijo. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Y no por nada se llama Aidaluz. Ella no entiende mucho a veces el español, hay que hablarle despacio, sí, pero Aidaluz, tú eres luz para tu pueblo. Amén. Ven, hazte acá un momento. Quiero que te vean, que te conozcan, ¿sí? Esta pequeña de bendición, amén. Estemos orando por ella. Ustedes no saben todo lo que han tenido que atravesar. El testimonio de ella es impactante. Y vamos a ayudar en el nombre del Señor. Amén. Amén. Es el instrumento de Dios. Ay, da luz. El Señor te tiene para cosas grandes. Y Él te va a usar. Y esta vela representa la luz del Mesías. Pero es una luz que vas a portar tú. Esta vela representa tu vida, y esta luz se va a transferir a esta vela para dar inicio a esa luz en tu vida. Amén. Entonces voy a pedir por favor que la enciendas con cuidado, que no te vayas a quemar. Permíteme así. Si ¿Sí puedes ahí? Eso, perfecto.
ahí da luz. Que tu luz, la luz del Mesías que está en ti, brille siempre y pueda ser luz para muchas generaciones, para muchos. El Señor te ha escogido y Él no te dejará pequeña. Y en la mano del Señor, Él hará cosa grande por ti. Amén. Amén. Aquí está este certificado, un recordatorio de este momento tan especial. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Ven. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Viviana Andrea Carabalí. Voy a pedir por favor que sus padres, bueno, no sé si Sandra puede, ¿sí? ¿Puedes venir también? Recuerde que ella está también recién, ha tenido su pequeña bebé, la cual estuvimos presentando la semana pasada. ¡Qué bendición! Sandra, por favor, coloca este recordatorio simbólico de lo que tu hija está haciendo hoy. Ricardo, tú vas a bendecir como padre, como cabeza de tu hogar, a tu hija, para que sea un instrumento de bendición en la mano del Eterno Dios. Ora por ella, por favor. Gracias, Señor, Eterno Dios, por la vida de esta pequeña, Señor. Que se hace mujer, Señor, en ti, una mujer de bendición, una mujer, Señor, de gracia y de gloria, instrumento de poder que tú usarás. Gracias, Señor, por este momento donde la podemos consagrar a ti, Señor, porque tú la usarás como instrumento de bendición. Una mujer, Señor, fiel a ti y de provecho para la sociedad. En el nombre de tu Hijo, Señor, la bendecimos con toda bendición de lo alto y la consagramos y dedicamos a ti, Eterno Dios. Que nunca se aparte de tu palabra y de tu verdad, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Viviana, esta vela representa la luz del Mesías, que es una luz que se tiene que encender en ti. Y dijo el Mesías: no se enciende una luz para ponerse debajo de un armario, sino que se enciende para estar encima y alumbre toda la casa. Una luz se enciende para alumbrar un lugar que está oscuro. Que tu luz brille en medio de la oscuridad. Amén. Vas a encender esta luz, por favor, que va a representar tu vida. Ok, hoy ha sido encendida como símbolo de la luz que hay en ti y que tu luz brille en todos los hombres. Aquí tenemos este certificado que te entregamos como iglesia, como recordatorio del día que hiciste esta consagración. Que no se olvide, que no te olvides del compromiso que quieres en el Señor. Amén. Ven, te la vuelvo a encender bien aquí para que. Amén. Bendiciones. Felicitaciones. Marcela Cardona. Voy a pedir por favor que vengan sus padres. Su madre le pondrá esta cadena, este collar como símbolo de esto que está haciendo. Y tú, Guillermo, como cabeza de esta familia, de este hogar, de tu hija, vas a orar. Recuerda el compromiso que tenemos. Es un compromiso diario. Amén. Delante del Señor. Coloca tus manos sobre tu hija y empieza a bendecirle, a consagrarle. Padre, gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo.
por esta oportunidad, Señor, que tenemos de presentar a esta jovencita. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que ella sea luz en medio de las tinieblas. Que tú la uses, Señor, para bendición tuya, Señor, y los demás. Que ella pueda tener ese temor tuyo en su corazón, Señor. Esa responsabilidad de ser hija tuya, Señor. Gracias porque tú le usarás, Señor, y porque ella será instrumento útil en tus manos. Muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Mesías Salvador, y la consagramos y la dedicamos a ti, Señor, para que ella sea útil en tus manos. Amén y amén. Gloria al Señor. Marcela, una luz que simboliza la luz del Mesías, pero es una luz que tiene que estar encendida en ti, siempre encendida, Marcela, para que seas testimonio a los demás, para que los que están en tinieblas puedan ver. Somos luz, no lo olvides, y donde quiera que vayas debes reflejar la luz del Mesías. Ahora vas a encender con esta luz, vas a encender esta vela que representa tu vida. En el nombre del Señor. Intenta hacerlo así. Eso. Muy bien. Marcela, esta vela que representa tu vida, ahora está encendida. No te olvides ser luz en medio de las tinieblas. Para eso fuimos llamados. Amén. Aquí te vamos a entregar este certificado para que recuerdes este momento tan especial del compromiso que tuviste delante del Señor. Felicitaciones. Bueno, asimismo, bendiciones. Llamamos a Michelle Rodríguez, Córdoba. Michelle Rodríguez, Córdoba. Su madre, Gabriela, impone este collar. Y acá está Fabián. Fabián, recuerda el gran compromiso que tenemos delante de Dios como padres, sobre todo como varones, como cabeza de hogar. Te corresponde a ti bendecir a tus hijos. Ser una bendición del eterno Dios. Que cada día podamos transmitir esa bendición. Por tanto, voy a pedir por favor que coloques tus manos sobre la cabeza de tu hija. Y empieces a abrir tu boca y bendecirle, consagrarle en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, eterno Dios, por la vida de esta jovencita, porque tú, Señor, la usarás como instrumento de bendición, instrumento de poder. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en ella y lo que seguirás haciendo, Señor, porque una obra perfecta harás con ella día a día. Por eso en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy la consagramos y hoy mismo, Señor, la dedicamos a ti. Gracias, Señor. Es en el nombre de Yeshua, Mesías, y ella pueda ser testimonio y pueda, Señor, testificar a muchos y ser luz en medio de las tinieblas. Muchas gracias, Señor, por este momento tan especial. Amén y amén. Gloria al Señor. Michelle, esta es una luz representación del Mesías. Él es la luz del mundo, dice la palabra. Pero también dice la escritura que el gran pecado del hombre, del mundo, es que amaron más las tinieblas que a la luz. Pero tú has decidido al contrario, tú has decidido amar más la luz que las tinieblas. Por tanto, la luz que hay en Jesucristo es una luz que debe permanecer encendida en ti. No te olvides de eso. Por tanto, donde vayas, donde estés, donde te encuentres, recuerda que siempre serás luz para alumbrar a los que están en tinieblas. Para que alumbre su camino y les puedas mostrar un mejor camino que el que están andando. Amén. Es el compromiso delante del eterno Dios. Por tanto, vas a encender esta vela que representa tu vida. La vas a encender con esta vela para que de forma simbólica digas que tu luz ha sido encendida.
Michelle, ha sido encendida esta luz simbólica. Que tu luz alumbre en donde estés a todos los hombres y que puedas transmitir la verdad del eterno Dios. Recuerda que Él siempre tendrá bendición para tu vida. Amén. Aquí entregamos este certificado como un recordatorio de este compromiso y de esta consagración que hoy haces delante del eterno Dios. Felicitaciones, bendiciones, bendiciones a sus padres. Seguimos con María Paula Valencia Valdivia. María Paula Valencia Valdivia. Y ahí vienen sus padres. Sandra pondrá su recordatorio y John pondrá su mano para orar por su hija, para bendecirla. Recuerda, John, el gran compromiso que tenemos. Y algunos dirán, el pastor es machista porque le habla mucho a los hombres. No, es que quiero que quede claro que los hombres somos los que tenemos esa gran responsabilidad como cabeza. Lamentablemente ya se ha perdido eso. De hecho, me duele escuchar muchas veces cuando el noticiero dice madres cabeza de hogar, pero porque hay padres ausentes. Pero qué bueno que aquí hay esta bendición. Vas a orar por tu hija y vas a consagrarla en el nombre del Señor junto con tu esposa. Padre, gracias, Señor, por esta jovencita que hoy es consagrada delante de ti, Señor. Dale sabiduría, Señor, a sus padres para que la puedan instruir día a día, Señor. Ella pueda ser levantada como un instrumento de bendición, un instrumento de luz, Señor. Que donde quiera, Señor, que ella llegue, alumbre, Señor, la luz del Mesías. Gracias, Señor, por su vida. Te pido, Señor, que la sustentes, la sostengas en tu mano y que la uses grandemente como instrumento de bendición. Hoy en el nombre de Yeshua Mesías, la consagramos y la dedicamos a ti, Padre. Gracias porque tú harás con ella conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Muy bien. María Paula. Tenemos aquí una luz en representación del Mesías. La luz perfecta. La luz que lo alumbra todo, que nos da vida. Y dice la palabra que esa luz vino para alumbrar a los hombres, para que no anduvieran más en tinieblas. Y tú un día aceptaste esa luz y hoy lo estás haciendo con mayor compromiso. Por tanto, que la luz del Mesías alumbre en ti para que pueda ser luz a muchos, a todos los que te rodeen, porque tú eres luz del Señor. De hecho, dice la palabra que somos hijos de luz. Por eso, en representación, vas a tomar esta luz como la luz del Mesías y vas a encender esta vela que representa tu vida. Ven, se apagó. Disculpa. Bueno, vamos a encenderla con esta. No hay problema. ¿Está nerviosa? Ven, te ayudo. Bueno, ah, no, ya la encendió. Muy bien. Yo sé que no es fácil estar acá, ¿sí? María Paula, un certificado de parte de la congregación, de tu iglesia, para que recuerdes este momento, que lo tengas siempre en tu memoria, cuando decidiste consagrar tu vida al Señor y pedirle a Él que te use como luz en medio de las tinieblas. Amén. Felicitaciones. Joel Omaña Monsalve. Voy a pedir que venga eso. Ah, ya, ahí viene. Que venga su madre, pero también le acompaña acá su yerno, Edwin, ¿sí? Y su hija Laura, es una bendición
poder tener a Joel aquí. Es un jovencito, un niño, lo conozco desde que, pues, bebé, ¿sí? De hecho, esta mujer que ustedes ven acá, le conocí yo cuando era una niña muy pequeña, muy pequeña. ¿Cuántos años tenía más o menos? Que unos 10 años, ¿sí? Y también ahí Edwin dice que también era un niño, ¿no? Doy las gracias a Dios por Edwin. Hoy Edwin estuvo haciendo una labor de parte de la congregación y quiero exaltar eso. Fue enviado de parte de la congregación para estar hoy en el patio número 4 de la cárcel de Villahermosa con los presos llevando la palabra del Eterno Dios. Nos tenemos que acordar de los presos. El Señor abrió una posibilidad. Yo no pude estar porque pues tenía este compromiso, pero gracias a Dios que tenemos personas que están comprometidas con el Señor. Y le dije, Edwin, ha llegado tu momento de ir a cumplir la palabra, de ir a la cárcel, pero no porque haya cometido algún delito, sino de llevar las buenas nuevas. Y es una experiencia muy hermosa. Y él estuvo hoy todo el día allá, porque estos presos estaban ansiosos de recibir la palabra. Y es algo que nosotros como iglesia debemos hacer y queremos seguir haciendo. Gracias. ¿Sí? Y acá está su madre, Nancy. Gracias por tener todas estas bendiciones. Amén. Vamos a orar por ellos. Por favor, Edwin, te voy a pedir que tú también pongas tu mano sobre Joel, porque tú has sido gestor grandemente también de su vida. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo, por la vida de este jovencito. Gracias, Señor, porque desde el vientre de su madre tú le separaste para ti, le consagraste. Gracias, Señor, por él, porque tú, Señor, le usarás. Porque instrumento útil es él, Señor, en tus manos. Él es un instrumento de bendición y tú lo usarás. Y así como a Josafat, Señor, usaste, así mismo, Señor, lo usarás a él. En el nombre de tu Hijo, Señor, le consagramos y le dedicamos a ti, Señor. Y que sea un hombre, Señor, valioso para la sociedad. Muchas gracias te damos, eterno Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo, él es consagrado a ti. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Joel, por favor, ven por acá. Joel, ¿cómo estamos? Gloria a Dios. Bien, Joel. Este representa la luz del Mesías, la luz de Jesucristo en nosotros, en tu vida. Ahora vas a encender una de las velas que representa tu vida, para que con esto simbolice que la luz del Mesías, la luz del Señor, está encendida en ti y que tú eres luz donde vayas y donde estés. Amén. Continuamente vas a ser luz. Vamos a encenderlo con este, porque este ya suave es, muy bien, eso, tiembla. Qué bueno tener a nuestros muchachos así. Como recuerdo cuando yo era así también, ¿no? Y hoy el Señor me tiene así. Gloria a Dios. Joel y mi esposa me dice así de gordo. Aquí está este certificado. Recordatorio de este día, de este compromiso, de esta consagración que se hace de tu vida delante del Eterno Dios. Te bendigo en el nombre del Señor y que la luz que hay en ti alumbre a todos los hombres. Felicitaciones. Felicitaciones. Sebastián Rosales Pazmiño. Vienen sus padres. Todo esto que hacemos va a marcar la vida de nuestros hijos. Amén. La va a marcar. Y ellos van a recordar esto porque lo tienen que recordar. Paula, vas a colocar sobre él esto. Y John Freddy, tienes una gran responsabilidad de bendecir a tu hijo. Qué bueno que él está ahora acá. Y que yo coloco siempre la vida de Freddy como un ejemplo. De dónde el Señor lo rescató, por Dios santo. ¿Cierto? En su vida pasada, a esta hora, un sábado, él hizo la cara, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero Freddy, un día el Señor llegó a tu vida y su luz te transformó
Y hoy puedes ver ese resultado en tus hijos, para que ellos no tengan que vivir precisamente lo que tú un día viviste. Y por eso tienes hoy autoridad delante de Dios, como testimonio vivo de poder bendecir a tu hijo. Amén. Por favor, bendíganle en el nombre del Señor y conságrenlo al Señor. Padre, gracias, Señor, por este jovencito. Gracias, Señor, porque tú no le dejarás ni le desampararás, porque estarás con él, Señor, y tu temor siempre estará sobre su vida. Que donde quiera que él vaya, donde quiera que esté, Señor, allí, Señor, él pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por Sebastián. Gracias porque tú, Señor, le guiarás. Gracias, eterno Dios, porque él hoy es consagrado y dedicado a ti, Padre Santo, en el nombre de Yeshua Mesías, Señor. Gracias porque tú siempre le guiarás, y donde quiera que él vaya, Señor, ahí estarás tú usándole como instrumento de bendición. Muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, Sebastián, acompáñame por favor por acá. Sebastián, tenemos esta vela símbolo de la luz del Mesías, la luz que alumbra el mundo, la luz que da vida, la luz la cual necesitamos para no andar en tinieblas. Y hoy de manera simbólica vas a encender una de las velas para simbolizar que la luz del Mesías se enciende en tu vida y que tú vas a ser luz donde quiera que vayas. Donde quiera que estés, la oscuridad se va a disipar, porque la luz tuya va a alumbrar a todos los que estén allí, que es la luz de Jesucristo. Amén. Por favor, enciende esta vela que representa tu vida. Muy bien. Sebastián, aquí tenemos... Tranquila, tranquilo, muchacho. Él se vino todo elegante, ¿no? Ahí, vea. Un momento especial. Este certificado, para que lo tengas siempre como recuerdo de lo que hiciste hoy. Una consagración de tu vida al Padre Eterno para ser luz donde quiera que vayas. No te lo olvides. Amén. Felicitaciones. Bendiciones. Y por último, llamamos a Miguel Ángel Carvajal. Por favor, ven, Miguel Ángel y sus padres. Acá vienen sus padres. Está María del Pilar, que va a colocar esta insignia como símbolo de su consagración. Y Alex, nos toca a nosotros como varones siempre dar el ejemplo. Vaya compromiso que tenemos delante de Dios. Por aquí hay varones de valor. Amén. ¿Dónde están los varones de la iglesia? A ver, ¿dónde están? No me de... A ver, los varones, háganse sentir. Uy, no me hagan quedar mal, porque eso lo estamos transmitiendo. Dios de la gloria. Hago mucho énfasis porque somos la cabeza de la casa. Y si la cabeza está bien, de ahí para abajo el resto está bien. Pero ¿sabe cuándo la cabeza está bien? Dice la palabra que la cabeza está bien cuando Cristo es la cabeza del hombre. Amén. El Mesías. Y ese es el llamado. Por favor, bendice a tu hijo. También María del Pilar, conságrenlo al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de tu hijo por tu grande bendición. Gracias, Señor, porque podemos consagrar hoy a este joven para que sea un instrumento valioso en tus manos. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Señor, todo esto que hacemos, lo hacemos con un propósito: marcar el corazón de estos muchachos, el corazón de sus padres, para que ellos no olviden su identidad, que son hijos tuyos, Señor. Por eso, Señor, en el nombre de tu Hijo, consagramos a este muchacho, Señor. Lo consagramos a ti, eterno Dios. Gracias, Señor, porque él queda dedicado para ti. Y tú le usarás como instrumento de bendición, instrumento de poder. En el nombre de tu Hijo, amén. Y amén. Gloria al Señor. Miguel Ángel, por favor, acompáñame por acá.
Miguel Ángel, con sus lágrimas. ¿Qué es esto? ¿Un celular? ¿Será que lo echamos a una...? Tranquilo. Escúchenme bien. Todo esto que hacemos tiene un propósito. Todas las simbologías tienen un propósito. Esto es marcar los corazones de estos jóvenes como un sello. Estas cosas no se pueden olvidar. Ellos tendrán que recordar, tengan la edad que tengan, aun cuando sean adultos, van a recordar que un día se consagraron delante del Señor, que un día hicieron, dieron ese primer paso para lo más importante que viene, que luego es el bautismo. Muy pronto, yo creo, les estaremos viendo a ellos más adelante dar ese paso de decisión ya propia del bautismo. Por eso hoy, Miguel Ángel, te corresponde cerrar a ti este hermoso momento, ¿sí? No sin antes recordarte, esta vela representa la luz del Mesías, de nuestro Mesías Yeshua, del que murió en el madero y resucitó. La luz del mundo, como dice la palabra, que no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero lamentablemente el hombre no ha entendido eso. Y hoy muchos se condenan, están en tinieblas, en oscuridad. Pero tú eres un instrumento de bendición, un instrumento de luz para llevar esto del mensaje de Dios a muchos que están en tinieblas. Por eso hoy vas a encender la última de las velas. Si quieres, hazte por el lado de acá para que te quede más sencillo. La vas a encender como un portador de la luz del Mesías. Así, Miguel Ángel, te entregamos entonces este certificado para que recuerdes lo que tú hiciste hoy, un compromiso delante del Señor, una consagración diciendo que tú eres templo de Dios para su gloria. Amén. Felicitaciones. ¿Qué tal? Por favor, pónganse de pies, ustedes, niños, y todos, y hacia este lado, hacia acá, extendemos nuestras manos sobre ellos. Ellos, no es fácil vivir en esta generación. Es una generación bastante complicada, con todo lo que ellos tienen que vivir, todas las cosas que ellos que tienen que enfrentar. Por tanto, lo que nosotros les demos a ellos es lo que les hará fuertes, fuertes. Ahí está mi hija. Yo siempre le digo a mi hija, desde niña siempre he dicho, le decía ella, recuerda quién eres tú, una hija de Dios. Donde quiera que llegue, recuerda tu identidad. Lo que estamos haciendo es marcar la identidad de ellos como hijos de Dios. Eso es lo que ellos son, hijos del Dios Altísimo. La gente dice, cualquiera puede ser hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. No, la palabra dice, mas a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es algo, es una decisión que tomamos. Y ellos están tomando una decisión muy en serio en sus vidas, la cual quedará culminada y sellada totalmente con el bautismo cuando cada uno de ellos lo haga. Están dando esos pasos de fe. Y yo siempre decía eso a mi hija, recuerda, no olvides quién eres, eres una hija de Dios. Donde vayas tienes que tener esa identidad, no pierdas tu identidad. Y eso fue lo que sucedió con Esther. Esther nunca perdió su identidad, aunque vivía sumergida en el mundo persa. Y aunque su nombre había sido cambiado aún de Hadassah a Esther, su identidad nunca cambió. Y ella sabía quién era ella. Y por eso cuando su pueblo, el pueblo judío, fue amenazado, ella permitió ser instrumento del Dios Altísimo. Y su identidad de su pueblo, al pueblo al cual pertenecía, permitió que miles fuesen salvados. Y estos chicos
Yo creo en el nombre del Señor que de ellos se van a levantar hombres y mujeres que van a llevar las buenas nuevas, predicadores, hombres y mujeres que van a estar en alta estima, que van a ser usados por el eterno Dios para llevar el evangelio a muchos lugares. Van a ser luz donde quiera que estén. Amén. Vamos a bendecirles. Padre, te damos gracias, eterno Dios, por estos chicos, Señor. Ayúdales. No es fácil, Señor, en este tiempo tener la edad que ellos tienen, pero te pido, Señor, que los guardes, que los cubras, Señor. Donde quiera que ellos vayan, Señor, guárdales en el nombre de tu Hijo. Muchas gracias, Señor, por ellos. Te pido, Señor, que día a día, momento a momento, Señor, la luz de ellos siga encendida, Señor. Esa luz no se apague, eterno Dios. Gracias, Señor, porque tú no les dejarás ni les desampararás. Gracias porque seguirás usando a sus padres, Señor, como instrumento de bendición para instruirles en corrección y en enseñanza. Sí, Padre, que sus padres les instruyan en corrección y en enseñanza. Dale sabiduría a estos padres para que puedan asumir, Señor, así este compromiso que tienen con estos pequeños. En el nombre de tu Hijo, les bendecimos y les declaramos consagrados y dedicados a ti, eterno Dios, creador del universo. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vive nuestro Dios para siempre.